Buenos y bendecidos días, amigas, ¿cómo están? Día jueves ya, y pues me vine a caminar a mis perritos y tenía mucho que no me sentaba en este árbol donde una vez hice tantas súplicas, tantas oraciones, y ahorita se me antojó. Y aquí estamos descansando un poquito de la caminatita. Ah, ¿qué creen? Que compré pan de rancho de Michoacán, entonces me lo van a llevar al ratito ahí por Target. Lo entrega en casa, pero como yo voy a ir a comprar otros dos silloncitos para mi casa y me los dieron a buen precio también, entonces tengo que ir por ellos. Y sí, poco a poquito voy a ir poniendo mi hogar acogedor. Y quiero poner cortinas, nada más que no sé cómo poner cortinas sin que haga hoyos. Y les digo, poco a poquito, pues, hoy me siento bien. Hoy me siento con ganas de vivir, me siento contenta. Me siento diferente a los otros días. Y sé que es la gracia de Dios. Lavé las fundas de mis sillones, huelen tan delicioso que ya quiero llegar a ponérselas. Pero esta vez voy a hacer ejercicio en la tardecita y voy a leer la Biblia. Así que, pues sí, ahí me morí. Ahorita nos vemos. Que es de uno de los Beatles, era uno George Harrison, creo que se llama, y se llama My Sweet Lord. Oh my God, está bien bonita y me hace sentir súper bien. Y escuchen, amigas, bien hermosa. Oh my Lord, Sweet Lord. Dice: te quiero conocer, en verdad quiero estar contigo, pero no tomará mucho tiempo. Ahorita se las voy a tratar de traducir. Quiero ir contigo. Te quiero enseñar todo mi amor. Mi dulce Señor. No sé por qué a mí me gusta más cómo se oye Lord que Señor. O sea, my sweet Lord, mi dulce Señor. También se oye mucho, pero eso de Lord es como que más respeto, así lo siento yo. Dando ganas, amigas, que ahora sí siento más piquetes y las piernas como que me fallan. Me dan ganas de hacer la cita de una vez con el neurólogo. Ay, la mena, a mí me hace sentir como en los tiempos de, pues sí, de antes, de los 70s. Pero llena de un amor por Dios. Escúchenla, está hermosa. Les voy a dejar, es más, el link directo en la cajita para que nada más le escuchen y no les dé flojera buscarla. Y se van a otro mundo. Quiero escuchar mi canción con mi grabadorcita. Es esta, miren. Ay, esperen. Es esta. No, le voy a poner un pedacito a ver si me deja. Buenas tardes, ya les había dicho, ya voy en camino por mi pan de rancho y de ahí ya me paso por mi mami por la camioneta. Ay, se me olvidó una sábana, ojalá y no se le hayan olvidado, ahorita le voy para que me traiga la sábana, porque si no, ¿cómo los voy a tapar? A lo mejor ya se salió. A ver, déjenme hablarle, ahorita ya le acordé, ya va a salir mi madrecita, porque como son blancos y son de telita, entonces se van a manchar bien feos. Y estoy emocionada de ver cómo se van a ver. Ojalá y me guste. La chava se veía muy, muy amable. Es enfermera. Le digo, muchísimas gracias, no te voy a quedar mal. Y sí. Ya ni me dio tiempo de ponerle las fundas a mi DC. Llegándosela, supongo.
Ay, amigas, les digo que esa canción me transportó completamente. Ahorita la voy a volver a escuchar a todo lo que da. Iba a pasar por una tapioca, pero pues ya no me dio tiempo. Yo creo que es la señora del rancho, del pan de rancho. Ahorita las veo. ¡Pan de rancho! Miren esto. Se ve súper rico. Amiguitas, ¿ustedes creen que me vieron la cara de mensa? Y me traje a mi mamá y a mi hermano a que se las vieran también. Me dejaron plantada. Yo creo que es gente que le gusta jugar con el tiempo de la gente, gente fea. Pero todo lo que se hace se paga. Todito. Así que, pues ni modo. Camino a la casa bien decepcionada, pero también bien comida. Bueno, más o menos porque mi mami, para hacerme sentir mejor, me invitó una librita de crawfish. Ella me la comí, pero a las 6 mi invita me invitó, hizo barbacoa. Y pues mi mami sintió feo de que me vieron la cara de mensa. Pero bueno, está bien, dice mi mami. ¿Y qué tal que si le pasó algo malo? Le digo, sí, ojalá y nada más haya sido que me vieron la cara de mensa y no que le haya pasado algo malo a ella. Y nunca, no jamás, o sea, prefiero que se haya burlado de mí y no que le haya pasado algo. Ya nunca sabes, o sea, porque no se me hacía mala onda, hasta me mandó video, entonces no sé qué pasó, o se arrepintió, algo. Pero bueno, nada que pueda hacer. Lo que es para ti y así es. Hace rato ya tengo como 2 horas aquí. Pero se me olvidó pasar por una papaya y me quería hacer mañana un licuadito. Ah, ya me voy con Infa, ya voy a ir a comer. Tremendo. Sabe mucho más rica. No les enseñé el vaso rosa y el otro, mira. Estoy lavando mis cobijas. Este es el plateado con rosa, bebé. Miren. Y este es el rosa. Esto ya se los había enseñado, de hecho. Miren, amigas, esto es de lo que estaba hablando. Vean qué delicioso se ve. Hizo salsita. Ay, Dios. Ay, ese me antojó un montón. ¿Y está picosa? Miren nada más este taco. Para mí. Oh my god. No manches, mi papá. Ya. 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 Ay. No. Le dio baje este. Buenos días a la vida, buenos días al amor, buenos días, señor Sol.
Es día viernes ya, bendito Dios. Me quedé un ratito extra en la cama, ya son 9:30, porque estaba editando los pelos quemados. Estaba editando mi video y ya lo terminé. Ahorita me voy a meter a bañar para llevar a mis perritos a caminar. Mi amiga va a venir a dejarme una base, que es la única que me gusta, que es la de Mary Kay, que es una chulada. Y ¿qué me dijo? Que le encargué una cosa y no me acuerdo qué. Pero es algo como un tratamiento para la carita. Y también tengo que ir a recoger. Ay, no, ayer ya ni les conté. Que como quité el volumen del timbre, amigas, porque este Oliver se vuelve loco y se lastima la pata. Pero creo que le voy a tener que poner un poquito bajito porque vinieron. Y yo estaba aquí y yo la vi. Pero nunca pensé que tenía que firmar. Me mandaron un cheque porque mi amiga le mandé la bolsa, pero ella me mandó cheque. Y pues tenía que firmar y digo, no manches, o sea, ahora tengo que ir por ella. Y está bien porque también tengo que pasar bueno, tengo que ir a dejar una bolsa que bendito Dios ayer vendí. Y tengo que pasar a la tienda también para ver qué más le encuentro al bebé. Mañana es el baby shower. Y sí, pero eso del timbre pues está mal. Y bueno, déjenme meter a bañar porque mi amiga va a llegar y no quiero que encuentre una Kenia cochina. A ver, amiguitas. ¿Qué creen? ¿Que le compré este retinol a mi amiga? Oh, sí. Porque dice que sale súper bien. Me va a explicar cómo ponérmelo. A ver. Ok, esto es ¿cómo se llama? Es un producto de lo mejor. Una maravilla. Hoy no, de verdad, quien se lo ponga. Le ves el cambio. El cambio instantáneo. Déjenme decirles rapidito. A esta Erika, ¿te acuerdas cuando te preguntamos qué te hiciste en la cara? Te habías echado ese, ¿verdad? Que se le veía bien, o sea, muchísimo, muchísimo la diferencia. Demasiado. Ajá. Bueno, este como es puro, es un producto muy concentrado, ajá, tiene que usarse con mucho cuidado. Ajá. Chicas, ojo, con mucho cuidado, porque es un ácido de alguna manera que se llama que te va a quitar piel, ajá, te va a quitar manchas, te va a quitar arrugas o te va a disminuir. Ajá. Pero bueno, este lo vas a utilizar, ajá. Este es el retinol 0.5% y uh-huh, se va a usar por 4 semanas consecutivas juntos, uh-huh, juntos, un poquitito juntos, lo mezclas, pero cada un día a la semana, una vez a la semana, uh-huh, en la noche, uh-huh, nunca jamás en la vida, uh-huh, de día, esto es en la noche, por 4 semanas, primero el retinol con la lechita, uh-huh, los mezclas, te lo pones, uh-huh, te vas a dormir, uh-huh. Y al día siguiente... Me enjuago la cara, ¿verdad? Antes de salir. El día siguiente, ajá, exactamente. Te lavas tu cara y te pones otra vez tus productos. Estos ya no, sino los otros. Ajá. Y desde la primera puesta... Vas a ver la diferencia. Vas a notar la diferencia. Es una, okay, diferencia. Okay. Esto lo vas a hacer por 4 semanas consecutivas. Okay. Después de las 4 semanas, yo te hablo. Ok. Para decirte... seguir con para ver cómo, qué es lo que está haciendo por mi pie. Exactamente. Ok. Sí, okay. Ya después no te digo nada más porque si no te va a ser mucha información. Ok, sí, nada más estos dos. Y me trajo la base que es la única que yo utilizo, o sea, bueno, no hay más. Esta es la base Time Wise 3D, ajá, Lip Luminosa, ajá, porque tu piel es reseca, entonces tú necesitas algo, ajá, que te humecte, ajá, a tu piel y que también te dé esa, como esa luminosidad. Ándale. Natural. Ándale. Que te veas así como que... brillosa, ¿no? Y brillosa, todo. Grasosa. Ándale. No, queremos un brillo natural. Ándale. Un bonito, apenas este. Y este, lo que pasa es de que cuando tú te lo pones, piensas que no es tu tono natural, pero conforme te lo vas difuminando y te lo vas poniendo... ¿O esa es la que te encargué ahorita? ¿La nueva o la otra? No, esa es la otra. Sí, esa es una belleza. Ajá. Este se va poniendo, se va... Sí, se va preciosa. Se piel muy, muy buena. La amo, ajá. Y este tiene su... ¿cómo se llama? Igual que la otra, tiene peptidos de antienvejecimiento. Ajá. Sí, mamigas, esta es una belleza y esa es la que voy a probar. Y esta es... mi favorita, la número uno, o sea... Yo se la encargué porque ayer la vi en TikTok y no manches, cuando te la estabas difuminando. Esta es una crema. Ajá. O sea, básicamente es una crema con un poco de... colorcito. De color, uh-huh, es un poco de color porque eso es como para algo más casual, uh-huh, más natural. Uh-huh. Para el diario, ¿no? Para el diario, ajá, exactamente. Pero lo que tiene es que tiene péptidos de antienvejecimiento, te humecta la piel todo el día... y tiene protector solar. Oh, wow. Protector solar. Ajá.
que te va a mantener tu piel súper... Sí, sí, me encantó. Ahorita cómo se... Ahorita yo no tengo el otro maquillaje, yo tengo este maquillaje. Totalmente, o sea, este maquillaje es el que uso yo todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y entonces, este también tiene péptidos de antienvejecimiento que te va a ayudar a disminuir estas, a las arrugas de expresión, las arrugas de expresión y todo eso. Entonces... Buenísima para el uso diario. Ok, buenísimo. Ok. Para nosotras, amigas, que no somos así como empresarias o todo eso, que nada más somos amas de casa, una vida sencilla, claro. Esta, amigas, esta. Pero a mí me encanta, me fascina. Esta es mi favorita de favoritas. Estoy emocionada de probar ese retinol. Les digo que cuando yo la vi dije, ay, ¿qué se hizo? O sea, se le veía la cara bien bonita, la piel bien bonita. En la cara también. Pero diferente, amigas, o sea, un glow como si de chava. Y le dije, no, yo quiero ese. Pero pasó ya después mucho tiempo y después otra vez me volví a acordar porque les digo, ya veo cambios en mi piel, más drásticos. Y sí, lo voy a comenzar yo creo el lunes. El lunes lo comienzo y me dijo que ya después, bueno, ustedes escucharon. Y me regaló este blush. Miren nada más, ahorita se los voy a enseñar en el sol. Oh my god. Me gusta servírmelos en estos vasos. Voy en camino a... Ya voy en camino con esta ninfita. Con ninfita, hoy. No es que en la tarde voy a ir con ninfa. Voy en camino a hacer mis mandados, pero no me quiero tardar porque tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Y les digo, como me voy a ir con ninfa, tengo que apurarme, tengo que apresurarme. Y me iba a cambiar esta blusa porque la siento muy pegada. Yo como nunca he sido así de ropa pegada, yo me siento bien cómoda con la ropa holgadita. Y ahorita me siento así como, no, como rara. Pero luego digo, no exageres, querida, tampoco no exageres. Y quiero probar una bebida de Starbucks que es nueva, pero es matcha, no es café, es matcha, pero con lavanda. Y al rato voy a pasar a tomarme uno para que agarrar más energía. Y es con leche de avena. Suena bien. No crean que no se me antoja mi café, pero lo quiero probar el otro. Y ya decidí, miren, lo que voy a hacer, primeramente Dios y mi fuerza de voluntad, lo que voy a hacer es dos veces a la semana tomarme mis cafecitos que los amo, pero nada más dos veces por semana, de Starbucks pues. Y sí, tengo ahí, esta semana, la otra semana o esta semana, me dio mi amiguita una para mi café, para como tres cafés. Y la otra también me dio, mi otra amiguita me dio para tres cafés también, que me dieron para mi cafecito. Y, ¡ay! Yo estoy bien mensa. Me tenía que ir por allá. Ay, ¿ahora qué hago? Me voy por acá. ¡Qué calor hace! Y les cuento que sí le encontré otras cositas al bebé. Ya terminé. Más que no encontré bolsa bonita. Pero ya, ¡ay! ¿Qué se ve así? ¿O es esto? Oh, era la otra pantalla. Pero le voy a decir a mi mami a ver si me trae una, porque ella tiene la tienda del dólar bien cerquita. Y ya. Y yo nada más me porté mal con esta. Que miren, ay, qué bonita. Miren, tiene muchos colorcitos. Y la verdad, pues no me iba a quedar con las ganas. Y la verdad, no me iba a quedar con las ganas. Que para eso trabajo. Oh, y mi agua. Es que esta agua me gusta un montón. La Fiji. Voy a pasar a Kroger por mi papaya. O ya hasta la otra semana. Que prefiero un licuado de papaya. A ver, vamos a ver Starbucks. Qué feas manos. ¿Cómo se llama? El lavender, pero el que está aquí, y no estoy mintiendo, el que está, que me queda cerquita, no lo tiene. Como si quisieran que lo... me comprara el otro.
dije, bueno, pues ni modo. Miren, no crean que estoy mintiendo. Miren, y se ve bien bueno. Miren, ya compré mi papaya, ya compré mi... compré papaya, nada más dos aguacates y limones. Y no me gustó cómo me dejaron mi café, me lo dejaron bien cargadote. Luego se ve el color, miren. Está muy, muy... me voy a esperar para echarle más leche. Está bueno, pero está cargado. Pues, ¿qué se creen? Que yo estoy... piense y piense, ¿qué se te antoja? ¿Qué se te antoja? Y pues se me antojó unos cueritos. Voy a ir por unos cueritos, pero los voy a hacer, amigas. Ya se me antojan bastante. Con cebolla, pepino, como si fuera ceviche de pescado. Como con pico de gallo, pero también le voy a poner mango. A ver cómo me queda. Es que yo siempre he probado, antes yo tenía un amigo, ya... casi cuando llegué, que yo lo quise mucho, se llamaba Ramoncito, y parecíamos uña y mugre, éramos hermanos de corazón, y él me cocinaba siempre, que incluso a mi mamá también le gustaba, ceviche, pero con cueritos, y las tostadas, oh my god, y ahorita se me antojó eso, como hace calor, no tengo ganas así de algo pesado, dije, se me antoja una hamburguesa, la verdad no, se me antoja, no, o sea, eso es lo que se me... I'm craving. Y voy a pasar por los cueritos. Llegué de la tienda. Y les muestro que en la Michoacana compré mis tostadas que no tenía. Y estos son los cueritos, pero no sé qué tal estén. Ahorita los vamos a probar y me voy a hacer las tostadas. Compré limón, más limones porque pues nada, compré cuatro en Kroger. Compré dos mangos. Y compré habanero. No. Manzano. Vean estos chilotes. ¡Ay! Ya me estoy saboreando las tostadas. Pero primero pues tengo que lavar todo. Fallita. Compré esta bebida que es la... no sé si es lo mismo. No, es diferente. Está igual de cara. Pero este es de strawberry vanilla. Compré zanahoritas porque me gusta estar ahí como Bob Bunny. Y en Burlington y en Ross fue donde compré más cositas para el bebé. Y me compré yo esta. ¿Cómo la iba a dejar, amigas? Vean, es Bambi. Es Bambi. Me compré estas chanclas para estar en el jardín. Son de... me compré esta, que es como sudadera. Es que a mí me gusta estar así cómoda. $8.99 y es Gap y es amarillita. Amigas, es todo. No hay en talla chica, pero igual así. Pero es que a mí el amarillo pollito me encanta. Todos los colores, bebés. Y vean. Sí se ve un poquito grande, pero I don't care. Ok. Esto. Ay, sí me encantó mi suéter. In spring, rainbow trout and hummingbird wing, golden, I'll follow only golden, golden, golden things, gold hair, gold ring. Buenos. A mí me gusta comérmelos así con... con Valentina. Pero ahorita le voy a echar ahí.
Hasta me atrevería a decir que están más buenos porque tienen el saborcito de, ¿cómo les digo? Del chile. Pues quedaron mis tostadas. Vean nada más esto. El mango le dio un sabor. Si les dije que estaba hablando con mi cuñada, ya se me va la onda. Como una hora nos quedamos platicando. Están preocupados por mi salud. Que les digo que ven mis videos. Mira. Se me olvidó ponerles el habanero. Ay, ya, ya sí. Con la salsita quedó bien bueno. Amiguitas, pues llegué toda desgreñada. Amiguitas, llegué toda desgreñada porque está un bien húmedo afuera, súper húmedo. De hecho, cuando me estaba regresando, no manché, no podía ni ver de lo foggy que estaban mis vidrios. Y por más que les puse el airecito, no prendían. Bueno, ya estoy aquí en la casa, ya les di de comer a mis perritos. Tengo dolor de cabeza, no sé ni por qué. Y ahorita voy a tomar una pastillita. Quiero editar. Voy a editar un ratito. Y se me antojó algo dulce. Ay, no manchen. Esta ninfa me compró una libra de crawfish y me la acabé, amigas. Tengo frío. Y no limpié el refri. Ya mañana. Pero todo lo demás está limpiecito. Como ya prendí los sprinklers. Ay, amigas, todo está mojado. Córtete, córtete. Daisy!